Soy Alejandro Funeme, alcalde de la ciudad de Tunja. El 9 de abril conmemoramos en nuestro país el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Es por eso que como administración municipal nos unimos a la campaña Dona tu Voz, demostrando nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas de nuestra ciudad y de todo el país. El objetivo de esta iniciativa, liderada por la Unidad para las Víctimas, es que como ciudadanos conozcamos estas historias del conflicto y, lo más importante, que no queden en el olvido. Les voy a compartir la historia de Manuel. Éramos una familia grande y feliz que teníamos cultivos de arroz, ñame, yuca, plátano, caña y muchos animales. Sin embargo, un día todo cambió con la llegada de grupos armados ilegales que nos obligaron a dejar nuestra tierra e ilusiones. Pasamos momentos difíciles. Tuvimos hambre, frío, y lo único que nos reconfortaba era estar juntos. La gran tristeza que nos embargaba hizo que mi padre se enfermara, pues no pudo aceptar el hecho de haberlo abandonado todo. Así fue como un día su corazón dejó de latir y mi familia se quebró. Fueron momentos muy difíciles y lograr entender lo que había sucedido nos tomó tiempo. Aunque a veces me cuesta recordar lo que sucedió, poco a poco reconstruimos nuestras vidas. Hice una familia y hoy, en mis hijos y nietos, puedo ver la posibilidad de un futuro. Ahora pienso en seguir trabajando para ellos y para la comunidad en la que me encuentro. Entre el amor de la familia y el de Dios, hallé las fuerzas para seguir adelante. Como Manuel, miles de sobrevivientes de la violencia contaron sus historias en la estrategia de recuperación emocional que contribuye a la paz y a la legalidad. Cientos de sobrevivientes del conflicto han contado sus historias en nuestra ciudad. Queremos recordar esta fecha y hacer conciencia frente a las consecuencias que la violencia ha dejado y, por medio de nuestra participación en esta campaña, hacer memoria viva de los sobrevivientes. Tunja, la capital que nos une.